ustedes muy buenas noches, bienvenidos al Noticiero Central. Ministra de la Producción, Rocío Barrios, arribó a Tacna para poder verificar el estado del centro comercial de La Rotonda. Veamos la nota. Una tristeza que realmente nos ha sucedido. La señora, sí, entendimos, no se preocupe. ¿Sabes dónde lo van a poner? Claro. ¿Podría coordinar usted? Sí. Y me informe. Ya, gracias. Ya mismo. Por el medio, Juan. Vamos a ir a reunirme con ustedes. ¿Estamos bien? Para poder. Eso es lo que les voy a pedir. Ya. Señora ministra de producción, viceministro de producción, señores altos funcionarios, directores nacionales, que están visitándonos el día de hoy, hermanas y hermanos todos, de acá, del Centro Comercial Rotonda. En primer lugar, de verdad, quiero darle la gran bienvenida a esta ciudad heroica, a esta región, a la ministra de Producción, y el presidente de la República ha estado presente anteayer. Él se ha comprometido que la ministra o el Ministerio de Producción va a estar presente en lo que nos ha manifestado. ¿Para qué? Para poderlos ayudar. Ese día yo me acuerdo muy bien, seguramente ya deben haber también, van a analizar. Lo que la población ha exigido es que trabajan con bancos, con diferentes instituciones financieras. Y entonces este mes de febrero jamás van a poder pagar. ¿Por qué? Porque todo su capital han perdido. Lo que han exigido es por lo menos 6 meses periodo de gracia. El banco no pierde, pero por lo menos nos deje de pagar unos 6 meses. Ese acercamiento es lo que la población exige por un lado. Y por otro lado, ese día también escuché el presidente mismo también se ha comprometido con poder buscarles un capital semilla para poder emprender porque han perdido todo. Pero esto se puede hacer a través de una entidad financiera con interés bajo. Eso es lo que ha pedido, y entonces los demás pedidos ahora pueden hacerlo porque acá están con los técnicos, altos funcionarios, acá está la ministra. Informe como útiles que llevan todos los días al colegio y ese tipo de cosas. Entonces, al momento del censo, para aquellas madres solteras que podrían tener una situación crítica con el tema de sus hijos, yo les voy a pedir que nos dejen la información para nosotros también poder ver y garantizar que por lo menos ese grupo de chicos puedan llegar al colegio en condiciones óptimas y buenas como debe ser, ¿no? Como todos los niños deben llegar. Entonces eso les voy a pedir al equipo para que también levanten la información y nosotros tener claro qué es lo que se necesita en toda su amplitud para garantizar también que ellos no se vean afectados por eso. Dígame, señor. Señora ministra. Comerciantes del Centro Comercial de La Rotonda, entre lágrimas, pidieron a la ministra de la Producción, Rocío Barrios, que pueda dar solución a los problemas suscitados por el huaico. Veamos la nota. Ya la SUNAT, ¿cómo vamos a declarar? No sé qué es lo que vamos a hacer, no se sabe qué vamos a hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. Estoy llevando este almacén, no hay nada. Al otro lado está igualito, está bien tapado. Y no, no. De verdad que ni da sueño ni abre. Hemos venido acá justamente para ver de qué forma nos vamos a apoyar. Vamos a tratar todo lo que podamos hacer algo para que ustedes estén en mejores condiciones. Tienen que estar calmados. Todavía no estamos calmados, pero eso es lo gracias, señor. Es que la mayoría ni siquiera tenemos educación nosotros y tratamos de salir adelante como podamos, honradamente, presta, y educamos a nuestros hijos con eso. Y las deudas no nos esperan, nosotros diario tenemos que llevar de comer para nuestros hijos. Como Estado vamos a ayudar. Nuestra presencia que es
cómo podemos ayudar. Vamos a articular, veremos qué son los problemas. Vamos a contar. Primero queremos ver qué tienen. Los deudas nos preocupan a nosotros más que todo. No sabemos qué hacer. ¿Cómo vamos a hacer? Porque ayer me toca pagar a 10 días. Me olvidé pagar. Y ayer, pero que ni siquiera tengo ni cinco compradas, ni siquiera quién los va a comprar. Deuda tengo casi como 50 mil soles, señorita. ¿Dónde voy a sacar para pagar esa deuda? Vamos a ver. Ahora, el otro lado adelante está el maestro llevando ahora para desarmar todos los motores. Están todos viendo. Gracias, ayúdanos por favor. Ministra, sigamos almorzando, en voz sencilla, Raúl. Sea normal y hay que decirlo, no vamos a recuperar, ¿cuál es el problema? Un día vamos a recuperar, dile. Entiendo que el gobierno regional está poniendo la maquinaria. Sí, correcto, sí. Pero estos días han desaparecido, los primeros días nos apoyan por personal. Ya, está bien, está bien. Entonces queremos que el gobernador esté acá. Sí, sí, ya después vamos a este, cómo se va a recuperar antes de la tarde, ¿ya? De este centro comercial. Hemos tenido la posibilidad, y en su mayoría, nosotros pertenecemos a una institución que está en la zona franca, ¿no? Acá. Entonces, casi el 50-40% pertenecemos a la SOFRA. Estamos trabajando de poco. No es la información que está brindando. Si hay, tampoco podemos negarlo de que hay informales. Ministra de la Producción, Rocío Barrios, señaló que será instalado un módulo de 4x3 para recabar información con respecto a las necesidades de los comerciantes para gestionar créditos y refinanciamiento de la venta de artículos vehiculares. Veamos la nota. Basta con entrar para saber la dimensión de lo que ha pasado aquí. He conversado con su presidente, quien me ha dado detalles de cuántos son, de cómo están organizados, de qué es lo que vendían, y en este momento no vamos a discutir si es formal o informal, porque estamos en una emergencia. Vamos a tener tiempo para levantar la información y sí necesitamos sinceridad, porque a partir de la sinceridad, como Estado, vamos a dar una respuesta. Eso es lo que necesitamos. No es momento de discutir, no es momento de pelear, es momento de ponernos a trabajar. Eso es lo que queremos. Y si estamos acá es para trabajar conjuntamente y obviamente porque el presidente Vizcarra cuando ha venido se ha ido con, efectivamente con digamos, la disposición hacia nosotros de poder venir a apoyar, a trabajar acá en Modelo. A mí me acompaña el viceministro de MIPE Industrias, la señorita de tu empresa, el de Director General de Desarrollo Empresarial y el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que normalmente lo que nosotros vemos es desde financiamiento para MIPES, formalización para MIPES, apoyo o capital semilla para MIPES, el tema de mercados, tenemos una intervención amplia. De la rápida evaluación que hemos hecho, nos queda claro que ustedes tienen tres problemas. El primero, los créditos que tienen con diferentes entidades financieras y que en este momento no podrían asumir por las condiciones en que se están dando las cosas. Conversábamos con el equipo y ya tenemos antecedentes de manejos anteriores cuando ha habido fenómenos del niño. Y en esa previa coordinación con otras entidades públicas del Estado, lo que se ha logrado es llegar a coordinar para que haya un periodo de gracia, justamente para que ustedes puedan levantarse nuevamente. Ese es un trámite que nosotros tenemos que hacer dentro del Ejecutivo y que a raíz de esto vamos a empezar a hacerlo. Pero para hacer eso necesitamos dos cosas. Primero, el padrón formal que nos tiene que hacer llegar el presidente. Y lo segundo, nosotros también, levantar información de cada uno. Desde hoy a la 1 de la tarde, nosotros vamos a tener acá una carpa, un puesto con personal del ministerio que va a empezar a censarlos para poder saber
cuántos son, qué giro de negocio tenían, cuántos préstamos y con quiénes los tienen y de qué montos estamos hablando. Porque con esa información nosotros podemos empezar a ver la solución. Entonces, desde hoy a la una, yo los invito a que ordenadamente puedan ustedes ir apersonándose para que nos ayuden a levantar la información. ¿Ok? Eso es por un lado. También necesitamos información del RUC que tienen ustedes. Porque también tienen ustedes el tema del pago a tributo. Pero cuando no hay actividad comercial, obviamente, no se genera renta. No hay obligatoriedad del pago. Pero eso es algo, quizás ustedes no solamente tienen un giro. Puede ser que tengan... Vámonos a una pausa y regresamos. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-19-64 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-19-64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Moyendo te espera todo el año. Somos Moyendo.
La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. Feliz Navidad y un bendecido, próspero año nuevo. Te desea Telesur y Radio Expresión. Ministerio de la Producción retrasará deudas de los comerciantes ante las diferentes cajas o bancos aquí en la ciudad de Tacna. Veamos la nota. ¿No? El primer frente que ya lo comentó la ministra es respecto a los créditos que ya tienen y digamos en este momento no hay capacidad de que se puedan cumplir en el tiempo. Entonces ya tenemos un antecedente de una situación parecida que incluso se mencionó en su momento. Entonces eso básicamente se operativiza con una resolución de la SBS que flexibiliza en la exigencia, de que le traslade el banco la exigencia a ustedes para el cumplimiento. Les puede dar un plazo para que puedan cumplir más largo, ¿no?, de esos pagos que tienen pendientes. Eso tiene que salir en una resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros que ya, he recibido la instrucción de coordinar tanto con el Ministerio de Economía como con la Superintendencia de Bancos y Seguros para esquematizar eso, ¿no? Porque eso no tan solo va a ser para, esta ubicación, también pudiera ser para el mismo mercado de abastos porque el financiamiento es más transversal. El segundo momento es la necesidad de un capital de trabajo, ¿no? Pero claro, yo comienzo a mirar y digo, un banquero lo que va a querer es ver si es que hay flujo de ingresos futuros. Y yo sé que acá hoy, en este momento no, pero no, se van a levantar. Y se van a levantar y van a volver a generar ingresos. Entonces lo que hay que mirar primero es que la entidad financiera va a mirar, tienes RUC, tienes información histórica de ventas, tienes, o por lo menos tus ingresos en el tiempo. Y como ya sabemos que el sistema financiero tradicional puede ser muy caro, hay un mecanismo que ha creado el Estado que se llama el Fondo Crecer, donde si identificamos que sí es factible que alguno de ustedes pueda pedir un crédito, puede tener acceso a lo que se llama el bono del buen pagador. Entonces, un crédito que pagas de las 12 cuotas, 10 y las dos últimas no pagas. Y eso hace que te pueda tener una tasa de interés súper baja. Entonces, ese es el más o menos, ¿no? El primer frente que ya lo comentó la ministra es respecto a los créditos que ya tienen y en este momento no hay capacidad de que se puedan cumplir en el tiempo. Entonces ya tenemos un antecedente de una situación parecida que incluso se mencionó en su momento. Entonces eso básicamente se operativiza con una resolución de la SBS que flexibiliza en la exigencia de que le traslade el banco la exigencia a ustedes para el cumplimiento. Les puede dar un plazo para que puedan cumplir más largo, ¿no?, de esos pagos que tienen pendientes. Eso tiene que salir en una resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros que ya, he recibido la instrucción de coordinar tanto con el Ministerio de Economía como con la Superintendencia de Bancos y Seguros para esquematizar eso, ¿no? Porque eso no tan solo va a ser para, esta ubicación, también pudiera ser para el mismo mercado de abastos porque el financiamiento es más transversal. El segundo momento es la necesidad de un capital de trabajo, ¿no? Pero claro, yo comienzo a mirar y digo,
un banquero lo que va a querer es ver si es que hay flujo de ingresos futuros. Y yo sé que acá hoy, en este momento no, pero no, se van a levantar. Y se van a levantar y van a volver a generar ingresos. Entonces, lo que hay que mirar primero es que la entidad financiera va a mirar, tienes RUC, tienes información histórica de ventas, tienes... Alcalde de Tacna y el de Alto de la Alianza visitaron la Casa Hogar Angélica Cherarte como posible lugar de reubicación de módulos para damnificados. Veamos la nota. Tenemos presión de parte de algunos vecinos y la parte de arriba del gobierno mismo. El tema es que, como usted sabe, que tenemos bastantes damnificados y nos piden una zona, ¿no?, donde albergarlos. Están llegando, por ejemplo, para Alto de la Alianza, están llegando 25 módulos, si no me equivoco, en los cuales necesitamos cerca de 1.000 metros cuadrados para poder albergarlos. Eso es temporal, solamente por un año. Entonces ya el gobierno, ayer vino el presidente Vizcarra y nos pide, ya no, necesitamos ese lugar y nosotros no tenemos en Alto de la Alianza. Los lugares que tenemos, hay que hacer unos trabajos y esto va a demandar de tiempo. Tenemos Ramón Copaja, tenemos un terreno, pero tendríamos que poner un muro de contención y todo eso, y no vamos a alcanzar para el tiempo que ya necesitamos albergar a esas personas, ¿no? Entonces, por eso hemos venido, estamos pensando en este local, lo que tienen, que se usaba antes de cochera, ¿no? Es por eso que nuestra visita, la disculpa del caso, que nos hemos venido así en una forma muy rápida, sin avisarle, ¿no? No, la forma de cómo se ingresa, ¿no? Eso es lo que me ha incomodado. Sí, entiendo. ¿No? Porque creo que somos personas, estamos habitando en nuestra casa, ¿no? Entonces, de frente, me sorprende. Yo estoy haciéndolo pasar porque estaba en la puerta. Y pum, ya, ¿no? Sí, aquí acá, no, ¿no? Me parece. Disculpen también la forma. Ahora, sí. Sí, yo soy alcalde del ministro tanto de Agricultura como también de Vivienda. Entonces tenemos afectados, está básicamente en el sector de la Florida, a cargo del señor alcalde del distrito Alto de la Alianza. El encargado responsable del Ministerio de Vivienda ha dicho que nos está destinando 40 módulos, de los cuales, como dice el señor alcalde del distrito, 25 están dirigidos. Entonces ahorita, en estos instantes, me está llamando insistentemente y me dice, ¿hay lugar o no hay lugar donde podemos llevarles? No vamos a llevar módulos que no van a habitar. Necesitamos lugares donde tenga al menos los servicios básicos, que tenga agüita, tenga desagüe, tenga luz, ¿no? Entonces estamos viendo este local, revisando en bienes patrimoniales, es propiedad de la Municipalidad Provincial de Tacna, está en sesión, en uso a ustedes. Yo felicito que ustedes están cumpliendo una labor social dirigida a los niños. Pero en este caso estamos en un caso de emergencia. Entonces, provisional, momentáneo, nosotros hemos pensado, ese área como está destinado a cochera para guardar los carritos, entonces podría ser eso. Entonces hemos venido a verlo, ¿no? Entonces, si hay condiciones, ya inmediatamente por emergencia nos reunimos, acá estamos con todos los regidores. Sacamos el acuerdo, podríamos cederle ese lugarcito. Primero, solamente eso. Que sí es cierto, está en sesión. El alcalde de Distrito de Alto de la Alianza, Ángel Lanchipa, señaló que otra de las opciones sería el ex estadio Maracaná, ya que en su interior existen espacios suficientes. Sin embargo, habilitar la zona con servicios tomaría entre 2 a 3 semanas. Veamos la nota.
en este caso. Vámonos a una pausa y regresamos. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Moyendo te espera todo el año. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. ¡Feliz Navidad y un bendecido, próspero Año Nuevo! Te desea Telesur y Radio Expresión.
un Edén de fantasía que puebla junto a Rosa y Bugambila. Guzmán Fernández, exgobernador de Tacna, advirtió que la ejecución del proyecto de Vila Chauliani del proyecto Vila Vilani 2 sería un elefante blanco, esto debido a que no permitirá el abastecimiento de Tacna de la cantidad de agua esperada. Veamos la nota. En este caso, con esta forma de actuar del proceso de gestión, lo que han puesto en total riesgo ese proyecto que a nosotros nos costó 4 años, ¿no?, de gestionar, hacer, elaborar los expedientes, y que esto efectivamente iba a contribuir en gran manera, por lo menos unos 15 años, este proyecto. Y reitero que solamente el componente 1 es un elefante blanco, porque estamos hablando solo para 2 o 3 meses que llueve. Y el resto es a través de ojos de copapujo. Estamos hablando 300 litros por segundo que se va al río contaminado, que es el río Mauri. Con respecto a la opinión, ¿no?, de la región de Puno, Puno en este entierro no tiene vela. No tengo por qué consultar ni hablar con los de Puno, porque ya que el proyecto es del río Jancuaque, el río Jancuaque, que traducido a castellano significa hombre blanco, este río es de Tacna, ¿no?, es de las cuencas de Tacna, que efectivamente ingresa al, ¿no?, al río Mauri más abajo, que ese río está contaminado, no es para apto para el uso humano, ni yo diría para agrícola, por el mismo que pasa por gran cantidad de kilómetros de áreas de boro. ¿Usted por qué considera que es un elefante blanco, en todo caso, la primera parte del proyecto? Porque estamos hablando, ¿no?, de los 5 metros cúbicos, ¿no?, que tiene autorizado para trasvasar a través del túnel Covire, de las decenas de visitas que hice, más o menos pasará aproximadamente 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos. Y fui también a ver en el mes de enero, febrero, que llueve, más o menos la lluvia es 1 hora, 2 horas, las granizadas. Yo vi que no superaba los 5 litros metros cúbicos, 3 metros cúbicos, ¿no? Es decir, la mitad del túnel pasaba con el momento tormentosa, ¿no? Entonces, y en la época que no llueve, estamos hablando de un promedio de 1 metro cúbico, un poco más, no va más. Entonces, y estamos hablando de el sobrante, ¿no?, del, ¿no?, de lo que trasvasa hacia la provincia de Candarabí, Tarata, a través del túnel Covire, en la cual considero que es por este motivo que solamente es en la época de lluvia. Entonces, si en la época de lluvia ni siquiera pasa lleno por este túnel, por lo que sería pues este elefante blanco solo, pero sí de ojos de copapujo, que eso sí se desperdicia, ¿no?, por gusto, porque ingresa pues al río que ya está contaminado en esa parte. Consejeros regionales proponen una visita a la obra del Hospital Hipólito Unanue para el día martes. Veamos la nota. También está la Comisión de Fiscalización, pero no, Desarrollo Social. Desarrollo e Inclusión Social. Y en el tema de la visita al hospital, no había solicitado. Mira, el día de mañana todo está pasando a la fiscalización, la profesora Dani Salas. El día de mañana, a las 10 de la mañana, tenemos, valga la redundancia, una sesión de trabajo. Y el día martes ya estamos viendo que tenemos que visitar al hospital, todo el pleno del consejo. Ya estamos esbozando un informe, porque hemos pedido ya al ejecutivo el último informe hasta el 31 de enero del presente año, ¿no?
avance físico y financiero. Eso vamos a analizar el día de mañana con la comisión de fiscalización y una reunión de trabajo de todos los consejeros para evaluar y hacer el informe inmediato, ¿no? Porque preocupa esta obra emblemática que esté con una empresa que no le pone la debida atención, no pone el recurso humano, obreros, para de una vez impulsar y terminar este trabajo, ¿no? Y también estaremos viendo sobre la medida cautelar. Okay. ¿Ya recibieron el informe? ¿Van a analizar? Sí, estamos analizando. ¿Todavía no hay fecha para la visita? Para el día martes estamos preveniendo una fecha tentativa. Seguramente el día de mañana, transcurso de la semana, estamos ya comunicando a los medios de prensa, hablada escrita, para qué día vamos a visitar. Y también queremos invitar a los colegios profesionales para que nos vean. Así es. Entonces, por motivos también, primero tenemos que acudir al llamado atención de la población, ¿no? En cuanto a albergue. La jefa de la unidad territorial de Tacna de Calihuarma, Idia Velarde, informó sobre la visita guiada al almacén de alimentos para el desayuno escolar, en la que el personal realizó la evaluación previa antes de que se realice la primera entrega de 107 toneladas de alimentos a 491 instituciones educativas de la región de Tacna. Veamos la nota. Bueno, el día de hoy estamos realizando lo que va a ser, lo que es la visita al almacén. Están apreciando ustedes el proceso, el momento en que el personal del programa Jaliwarma evalúa los productos antes de que estos sean distribuidos a cada uno de los colegios. Esta fase no solamente da a conocer las condiciones con las cuales justamente el producto es almacenado en el caso del proveedor que ha sido debidamente adjudicado y suscrito contrato para hacer la entrega de los productos. Y bueno, luego vamos a ver la otra fase en la que el producto es debidamente analizado o visto organéticamente y físicamente. ¿Cuántas toneladas hay almacenadas aquí? Bueno, esto ustedes que están apreciando en este momento es solamente la primera entrega para los 491 colegios. El día 13 de marzo que concluye la segunda entrega, la primera entrega no van a ver esa cantidad de productos. Estamos hablando de aproximadamente 107 toneladas de productos que van a ser distribuidos entre el día 5 y el 13 de marzo. ¿Cada cuánto tiempo llega el cargamento? Para los colegios de Tacna y de Ilabaya llegan cada 8 veces al año. O sea, 8 veces van a haber esta cantidad de alimentos aquí en los almacenes en el transcurso del año. Por ejemplo, ¿qué productos llegan? Bueno, ahorita se ha promovido variedad de productos. Tenemos 34 productos que conforman la canasta de productos para el año 2020. Pueden apreciar leche, productos de origen animal, que tenemos leche, tenemos pescado, tenemos palita, tenemos cerdo, tenemos hígado de pollo, productos como por ejemplo arroz, fideos, tenemos una variedad de lo que es harinas, hojuelas, ¿no? Y eso conlleva a que tengamos unas 10 combinaciones en el año, en el mes, y de tal forma de que se le brinda variedad a los niños. Díganos un ejemplo, por ejemplo, ¿qué colegios son beneficiados o qué tipo de colegios? Actualmente en la zona tenemos 491 colegios que vamos a iniciar a atender. Estos están conformados en toda la región de Tacna, en los 28 distritos, en las 4 provincias. Estamos llegando a todo el departamento. Pero son colegios, de nivel público, ¿no? Son todos los colegios de nivel público, de nivel inicial y primario. ¿Este almacén concentra todo ese alimento para todas esas instituciones educativas? Así, este es el alimento que va a ser distribuido para los 491 colegios. Vámonos a una pausa y regresamos.
En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-19-64 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-19-64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Moyendo te espera todo el año. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. Feliz Navidad y un bendecido, próspero año nuevo. Te desea Telesur y Radio Expresión.
Edgar Japura, gerente general del consorcio Perú-Ciatagna, brindó información en conferencia para la prensa sobre la firma del convenio con la Municipalidad de Alto de la Alianza para hacerse cargo de los residuos sólidos del distrito, las labores que se realizarán en un predio que se encontrará ubicado en el distrito de Sama Las Yaras y que esta generaría diversos beneficios tanto en la comuna como a la población. Veamos la nota. Nosotros como consorcio estamos haciendo, gestionando la instalación de una planta procesada de residuos sólidos al 100% en Tacna. O sea, vale decir, la industrialización de residuos sólidos, cuyo costo de este proyecto, de este megaproyecto, que está con una inversión de 165 millones de dólares. Se va a conseguir un espacio. Va a ocupar un espacio de 20 hectáreas solo para la planta, sin considerar en ello la vivienda para los trabajadores, el espacio donde se va a construir un politécnico y un centro hospitalario. Va a generar 650 puestos de trabajo directamente y de manera indirecta podemos plantear, tenemos de los estudios realizados, más de 15.000 litros de leche se va a consumir. No agrava al vecino, ni un solo. Es totalmente, la empresa se hace cargo de todo. La inversión al 100%, si ya sea administrativa, ¿no es cierto?, o sea para la inversión de la empresa. Más bien nosotros vamos a participar de nuestras utilidades con el 10% de la municipalidad. Esta planta va a procesar en demasía gas y abono orgánico. Y ese abono orgánico, digamos, es de alta, muy cotizado en Europa, en otros países, entonces vamos a dar un precio preferente para los agricultores de Tacna. En otras palabras, este procesamiento de residuos sólidos al 100% va a dar una solución integral a los residuos sólidos. Tenemos la bendición de que en la Municipalidad Distrital de Alto Alianza ya se aprobó el convenio, la firma del convenio, por unanimidad. El lugar donde se va a instalar esta planta, como le dije, es en 20 hectáreas mínimo. Va a ser en el distrito de Sama Las Yaras. El terreno es debidamente formalizado, no estamos pidiendo terreno en cesión de uso. La empresa lo compra a una persona particular. Esa es la garantía. Creo que hay varias empresas que han venido ofreciendo este tipo de servicios, pero no es competencia. Llegamos hasta el nivel de relleno sanitario. Debe quedar bien claro, nosotros no hacemos relleno sanitario, nosotros nos deshacemos de todos los residuos sólidos, no queda nadie, por eso estamos hablando hasta de los desmontes. ¿Sí? El tiempo para ejecutar es año y 8 meses. Vamos al segundo año, vamos a deshacernos, vamos a desaparecer ese relleno sanitario, lo vamos a procesar en su totalidad. Eso me voy a decir, ya no. El coronel Martín Cárdenas, jefe de la región policial de Tacna, señaló que se entregó a la unidad de salvataje camionetas y motonáuticas. Veamos la nota. Entrega de 7 vehículos motorizados operativos para mejorar y optimizar la labor que viene desempeñando las unidades que a continuación mencionaré. En el primer grupo se encuentran 5 unidades. Camionetas pick-up Toyota Hilux 4x4, destinados a la División de Investigación Criminal de la Región Policial de Tacna. El origen de la compra es a través de la unidad ejecutora número 26 de la Dirección Ejecutora de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de la Policía Nacional del Perú. El destino final de estas 5 camionetas, una de ellas va para el área de la sección antidrogas, otra camioneta al área de la policía fiscal, una tercera camioneta a la oficina de investigación de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidios, y 2 camionetas van a la oficina de investigación de delitos contra el patrimonio, robos. En el segundo grupo
se encuentran dos unidades para la sección de salvamento y rescate acuático de la Unidad de Servicios Especiales de la Región Policial Tacna, comandada por el señor Teniente Cristian Patricio González Teco. Se trata de dos motos acuáticas, marca SEADU, modelo GTI SE-130. El origen de esta adquisición es a través de una reasignación y necesidad del servicio. Es decir, la unidad de origen es la División de Servicios Especiales de la Región Policial Lima, las mismas que ponen a disposición de la Unidad de Servicios Especiales de la Sección de Salvamento y Rescate Acuático de la Región Policial de Tacna. Dichos vehículos, a partir de hoy, pasan a incrementar el parque automotor de la Región Policial Tacna, hecho que implica un gran potenciamiento logístico que, sin lugar a dudas, redundará en beneficio de la seguridad ciudadana. En tal sentido, invoco al personal policial responsable de la conducción de cada vehículo tomar conciencia del esfuerzo realizado y actuar con mayor diligencia en el servicio, a fin de que lleguen raudos a los requerimientos de la colectividad, cumpliendo así la razón de nuestra existencia como institución fundamental de la nación. Divincri capturó a delincuentes que se hicieron pasar por electricistas para cometer un asalto. Veamos la nota. Ayer en conferencia de la prensa dio a conocer usted sobre la captura de una banda de delincuentes. ¿Qué nos puede...? La captura la dio a conocer el coronel Cárdenas, que es jefe de región, coronel Cárdenas Carpio. Nosotros, como verá, nuestra labor es muchas veces silenciosa. Pero ya que usted me está preguntando, estos cuatro individuos pues se valieron de muchas artimañas. Una de ellas es que dos trabajaban en el sistema bancario y averiguaron el patrimonio y la adquisición de préstamos de una señora. Esta señora trabaja en el INAIP. Han ido con la intención de secuestrarla primero, después inclusive cortarle el dedo para poder hacer el sistema biométrico. Y al final las han mantenido secuestradas, cuatro individuos en su casa, a su familia, un señor mayor de 91 años, el padre, y la han llevado a ella para que pueda retirar la cantidad que tenía disponible en una tarjeta de crédito en el Banco Continental. Y un cajero, ella muy valientemente comunica esto a una de las personas que están ahí, se dan cuenta el que había ido con ella en un taxi, y pasa la voz a los otros que están en la casa y fugaron. Pero la intervención de la comisaría, el sector de la Comisaría Central, fue oportuna, porque inmediatamente ella ha ido a poner la denuncia, ha salido, por eso es necesario los vehículos nuevos, ¿no? Ha salido, ha patrullado y se han dado con la sorpresa de que a 4 o 5 cuadras han encontrado sujetos con las mismas características, han sido intervenidos, reconocidos por la víctima, y posteriormente, pese a que han negado inicialmente, han tenido que aceptar por el trabajo especializado que hace la Divincri. La Divincri, y esto quiero redundar, ya sea cualquier área de Divincri, hay personal que trabaja tiempo ahí, conoce el trabajo, sabe el trabajo, es un trabajo metodológico, y ahí estamos dándole lo mejor de nosotros. Toda la Policía Nacional de Perú que está en Tacna hace los esfuerzos al máximo, todas las comisarías. A veces no se ve porque el trabajo de nosotros es muy contradictorio, pero quiero que entiendan que con los pocos medios hacemos trabajo de donado, es cuestión de hombres. Y no solamente Divincri, son las comisarías. Acá ha habido un binomio, comisaría, Divincri. Si no hubiera sido por la comisaría que hace la labor previa, Divincri no hubiera tenido la capacidad de poder llegar a la verdad. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Nair Montalbán y conmigo será hasta el día de mañana. Pero antes quiero hacer un llamado a toda la población, ya que en estos momentos Tacna, después del Huaico, tiene muchas personas que están padeciendo por esta situación, han quedado muchos damnificados. Por eso hago un llamado para que puedan apoyar en todo lo que son los centros de acopio, como son la Municipalidad de Alto de la Alianza, también el Centro Cultural que queda al costado del mismo municipio, la Plaza Quiñones, el Albergue de la Florida que queda por el Paradero Mosca, también la misma Plaza Pérez Gamboa que está acá en Cono Sur, y lo que es el Paseo Cívico al frente del Metropolitano. Pueden llevar todo lo que son víveres no perecibles, ropa, agua, frazada, incluso lo que son útiles escolares, ya que muchos de ellos
han perdido hasta los útiles que han tenido que para comprar para sus hijos. Así que esperamos su apoyo y que todo siga para adelante. Hasta mañana.